De Guerrero, de la Costa Chica. Estamos ya colindando con el estado de Oaxaca, prácticamente aquí. Miren cómo está de hermoso este lugar, señores. Hay que visitar la Costa Chica porque tiene lugares fenomenales. En especial, miren las playas. Aquí cómo se ve la playa enorme, enorme, enorme. Es una gran bahía, de hecho, aquí en Punta Maldonado. El agua en este momento se encuentra clara. Y como pueden ver, está bajito. Ahorita se puede venir a bañar con toda la familia, con los niños. Incluso ahí están unos niños bañándose. Vamos a tomarnos un coquito para empezar. Son los cocos de aquí, de la Costa Chica, señores. Aquí los tienes a la mano, mira. Si quieres tú mismo lo puedes bajar. Aquí están unos cuantos. Miren. Hay estufas. Perfecto. Bueno, miren, me voy a echar este coquito aquí en Punta Maldonado. Vamos a ver qué tal está. Está bueno, ¿no lo tienes con ginebra? No. ¿No? Bueno, aquí estamos en otra de las entradas a la playa. Esta es otra calle que baja también al mar, a la playa. Como pueden ver, Punta Maldonado está ubicado arriba de un cerro prácticamente. Y vas descendiendo a las diferentes partes de la playa. Hay algunos lugares que ya no puedes acceder directamente con tu carro, pero con estas calles alternativas que están aquí, pues puedes bajar también a otros lugares. Hay mucho ambiente aquí en Punta Maldonado ahorita por ser temporada de vacaciones y porque estamos pues en dominguito de playa en este caso. Así que procura venirte un poquito temprano para que sí puedas agarrar una buena mesa. De lo contrario, pues te vas a tener que esperar un poquito. Pero bueno, vale la pena venir hasta acá, vale la pena el tiempo que te haces de venir. Porque pues desde Cuaji sí son 30 kilómetros, media hora para llegar acá. Así que para que aproveches al máximo tu tiempo, pues date tu vuelta temprano. Vete a buena hora. A partir de las 9 de la mañana, pues ya te puedes venir. Apartar tu mesa y empezar a disfrutar estas hermosas playas cálidas que ahorita se encuentran pues bajitas. Se puede nadar y también puedes aprovechar para comer mariscos y pescados frescos acá a la talla, frito, como se te antoje. Thank you.
porque me va a enseñar los pescados. A ver, Kevin, ¿dónde están los pescaditos? Huachinango, ¿verdad? Miren, aquí está ahí el huachinango bien fresquecito. ¿De aquí mismo lo sacan de Punta Maldonado? No, hombre, pues más fresco imposible, ¿no? Pues vamos a pedir dos de medio kilo para que nos hagan. Creo que le íbamos a decir, creo que de medio kilo se nos terminaron. Más o menos este, pero... ¿Ese de cuánto es, más o menos? A ver, vamos a pesarlo. Aquí está la báscula, miren. Son 700 gramos. Bueno, pues ese... Entre los dos pesarían 600. 600, entonces dame esos dos. Esos dos fritos. Sí, fritos. ¿Y este? Ese me le das a la diabla, como dices. ¿Va a querer que se lo parta por mitad o así nada más? ¿Cómo me sugieres? Que salga bien, o sea, para que pues se vea. Pues va a salir bien, pero si lo van a compartir o... Bueno, no sé si lo quieren comer. Pues lo voy a compartir con mi panza. Esto sí nunca lo había visto por acá, ¿eh? Que a unas pescadillas le pongan arriba como un cevichito. Es la primera vez. Pero la neta que sí saben riquísimas, ¿eh? Aquí tiene la cosa. Pero están muy buenas. Sí, están interesantes. Buena recomendación, ¿eh? Primer punto para ti. Excelente por Kevin. En serio que estas pescadillas están riquísimas. Aparte, miren, con un poquito de chile habanero, ¿eh? Vamos a enchilarnos un poquito. Miren cómo está ahí el cerro partido a la mitad. Podemos ver cómo la erosión, el mar que también a veces sube de nivel, hace que se haga esta erosión. Ahí se ve como si hubieran partido este cerro prácticamente a la mitad. Miren cómo el mar ha ido erosionando este cerro, que ya se volvió prácticamente aquí una pared. Voy a poner aquí mi cervecita. Y miren, esas piedras como están aquí. Incluso estas, miren, es tierra. O sea, son cúmulos aquí de tierra que se encuentran aquí, pues cerca de donde está el cerro, miren. Y cómo ha ido escarpando, cómo ha ido erosionando el mar y el viento, todo esto, todo este cerrito. Ahí tenemos también la luna, miren, algunas aves por acá. Entonces el chiste es ir contemplando todo esto, toda esta naturaleza que hay aquí en Punta Maldonado. Bueno, nos vamos a meter a la cocina de aquí, restaurante Juquilita, para ver cómo nos están haciendo estos pescaditos acá. Miren nada más, wow. Pescado frito, huachinango fresquecito, ¿verdad? Aquí con doña Silvia, vamos a ver cómo nos está haciendo unos pescaditos, miren. Ahí están haciéndose fritos. El de la diabla todavía falta, ¿verdad? El de la diabla es el grande, es este que está aquí. Ah, ok. Miren, nada más que no se lo meten. Sí. Aceite para que se cosan parejo. Claro, se debe de coser parejo, por eso debe de tener una buena cantidad de aceite. Aquí nos explica doña Silvia. Y pues ya nomás falta otro pescadito que nos van a hacer, otro más. Un corte y ahorita vemos ya en la salida del platillo. Muy bien, doña Silvia, gracias, ¿eh? ¡Pausa! Excelente, bueno, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Chido? ¡Chingón! ¡Chingón! Esa era la palabra, chingón. Eso, promocionen para que se vengan ahora en Semana Santa de allá de Morelos, sí, del DF. De todo el mundo que se venga. Órale, ya está. Aquí los van a atender con los brazos abiertos. Y nuestra amiga Ana Flor. Pregunten por Ana Flor llegando aquí de Punta Maldonado. Bueno, aquí están haciendo las tortillas hechas a mano. Miren, ahí está la masa. Ahí están los chilitos para la salsa. Oye, se te están inflando. Ya estás buena para casarte, ¿eh? Sí, claro, ya. Dicen que cuando se inflan, matrimonio seguro. Tenemos el adobo. Miren, aquí tenemos a la maestra cocinera, doña Silvia, que le va a poner el adobo al pescadito para que sea la diabla. Este es el adobo para la diabla. No, hombre, primero lo cocen, lo guisan, ¿verdad? Para que salga más chido. Antes, sí, se preparó. Y ya después acá está el pescado listo, miren ese guachinango que ya está ahí. Usted quiere a la diabla. Y a la diabla pues le lo van aquí a sazonar, le van a poner esa salsa que es un adobo. ¿De chile qué, doña Silvia? Chile costeño. Costeño, ¿qué más? Guajillo. Guajillo. Chile puya. Wow, tres tipos de chile, ¿verdad? Sí. Puya, costeño y guajillo. Correcto.
No es muy picoso porque si no llevaría el chile de árbol, ¿verdad? Sí, no le ponemos. Pero muchos no comen muy picoso como yo. Entonces por eso, pues, así está bien. Y miren nada más. Esta sí es la cocina costeña de Guerrero, la tradicional, la auténtica, ¿eh? Esta es cocina costeña 100%, miren, de la Costa Chica. Pescado ya desde niño. ¡Wow! ¡Excelente! Pescado frito y pescado a la diabla. ¿Quiere probar el adobo? A ver, aquí póngale tantito, no me voy a quemar. A ver, vamos a ver si no me quemo. Aquí doña Silvia me va a echar un poquito de adobo. Eso, ay, con eso ahorita lo probamos. Bueno, aquí está, vamos a hacer la prueba de fuego. Miren. No, está aceptable. Mmm, delicioso y no pica absolutamente para nada, ¿eh? Aquí dice doña Silvia que si lo quieres más picoso, pues le puede poner un poquito de más picante. Ahora sí que como tú quieras, un chilito habanero por ahí, nada más, ¿verdad? ¿Y qué días están aquí, doña Silvia? Los 365 días del año. ¿En serio? ¿Todos los días? Todos los días. Ah, no, hombre, pues no hay pierde. O sea, un fin de semana, unas vacaciones. No encontramos quien no saque de trabajar. O sea, aquí hay servicio todos los días. Todos los días. Excelente, doña Silvia. A ver, vamos a ver cómo hace mi amiga la piña colada, miren. La maestra del bar. Aquí está. ¿Y qué le pones, amiga? Aparte de la piña y la crema. Echamos crema de coco, de chocladel. ¿Y de bebida? Ay, no, esta es sin alcohol. Ah, es sin alcohol. Es sin alcohol. Oh, yo pensé que llevaba ahí su piquetito. No, nada de piquete. Nada de piquete. Bueno, eso es para los fresas, entonces. Bueno, amigos, miren, aquí tenemos nuestro platillo principal que pedimos en este momento, que es un pescado guachinango a la diabla. Lleva este adobo de los tres chiles que nos mencionó doña Silvia. Aparte lleva esta guarnición de verduras, de jitomate, pepino, cebollita y aparte hay un toque con naranja. Y también lleva pues un arroz blanco que lleva elotito, miren, ahí está el elote. Todo se ve súper rico, ahorita vamos a probarlo a ver qué tal está. Bueno, vamos a probar esta salsita verde que se ve súper rica. Mm. No, hombre, auténtica comida guerrerense, auténtica comida costeña. ¿Y qué más se puede pedir? Lo único que se suscriban al canal, activen la campanita y que sigan viendo los videos de la Costa Chica de Guerrero y de todo Guerrero en general. ¡Salud! Miren, amigos, cortesía de la casa, unos camarones empanizados. Y no, pues no resta más que darle las gracias a doña Silvia, aquí a Kevin, de restaurante Juquilita, ¿verdad? Y bueno, vamos a probarlos. Gracias, ¿eh? Perdona. Órale. Para rematar, vamos a comer aquí unos camarones empanizados. Cuando vengan aquí a restaurar Juquilita, les voy a recomendar al 100% que prueben estos camarones empanizados. Kevin, ¿la cuenta? Claro que sí, ¿dónde se la llevó? Ah, miren. Hombre, para clientes distinguidos. Un chocolatito, miren. Ahí está. Aquí no hay lujos, pero hay amabilidad. Hay buena comida y hay buenos precios. ¿Qué más podemos pedir? Como dice usted, no hay lujos, pero hay amabilidad y súper buena comida. Y eso así me consta. Así es. Y gracias, ¿eh? No hay problema. Excelente. Hasta luego. Gracias.